Pastor Carlos Rivas, arrepentiste de tu pecado doctrinal. Muy bien, yo creo que la pregunta del millón aquí es, ¿la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación? He estado recibiendo varios versículos que me han estado enviando para argumentar que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y claro, por supuesto, me dijeron que le respondiera estos versículos mi amigo, porque creo que mi hermano no es Hugo Albornoz, al menos que se arrepienta, de lo contrario va para el infierno. Ok, también este otro señor de Diego, sí, no sé cómo se llama, este señor endemoniado, que si se arrepienta también alcanza misericordia. Ok, ellos me pidieron que yo respondiera estas preguntas, pues con amabilidad y con todo mi corazón yo se las voy a responder. Ok, señor Hugo Albornoz, el texto que usted tomó para decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, se lo voy a dar ahorita. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ok, dice la Biblia de esta manera. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está hablando de alguien que guardó la palabra, que vivió el evangelio, no un medio sancochado, no un medio apestoso a Cristo y apestoso a diablo, no, está hablando de alguien que guardó la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Señor Don Hugo Albornoz, aquí está su sorpresa y su colmo y su pecadera de hígado, que el versículo claramente dice, guardaré. Yo quisiera, mi amigo Hugo Albornoz, yo creo que usted quisiera que este versículo dijera, y te sacaré, pero desafortunadamente puedes leer la Biblia la Septuaginta, puedes leer la Biblia la Peshitta, que es la Biblia aramea, o sea el idioma que Jesús hablaba, la aramea traducida al español. Si quieres también puedes leer la Biblia Dios habla hoy, o puedes leer cualquier tipo de Biblia. Y desafortunadamente para ti, mi amigo Hugo Albornoz, el texto está diciendo, y te guardaré, no está diciendo te sacaré. ¿Qué significa te guardaré? El estudio, según el diccionario secular, no diccionario bíblico, sino el diccionario secular, la palabra guardar significa cuidar, también significa proteger. Eso es lo que significa la palabra guardar. Y no te estoy buscando esa palabra en un diccionario bíblico, porque si lo buscamos en un diccionario bíblico, podemos forzar que diga lo que yo quiero que diga. Lo estamos buscando en un diccionario secular, porque el diccionario secular no se hace ni al evangelio, ni al catolicismo, ni se hace a lo que tú quieras, ni a lo que yo quiera. El diccionario secular se hace a la razón de la palabra, el significado, la raíz de la palabra. Y te tengo esa mala noticia, Hugo Albornoz. Dios no está diciendo que va a sacar a la iglesia. Dios te está diciendo que va a guardar a la iglesia. Porque si hay promesas en la Biblia, es que nadie nos puede tocar y nadie nos puede arrebatar. Porque Dios y Cristo Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni el diablo, ni los demonios, ni la muerte, nadie tiene poder ni potestad contra la iglesia, porque la promesa de Dios y de Cristo es, te guardaré en la prueba que viene. Amigo Hugo Albornoz, ojalá y te conviertas con esta palabra, ojalá y saques todas tus ignorancias de tu cabeza, y perdona si un muchacho te está corrigiendo, perdona si un muchacho te está llamando la atención, pero tal vez de aquí en unos 20 años tendré mi cabecita blanca, para que ya no me llames muchacho. Ok, entonces ya te tengo dos sorpresas, Hugo Albornoz, Diego Sica, no sé cómo te llamas, pero bueno, por ahí vamos. Entonces, amigo, lo siento mucho, estás mal en tu teología. Dios está diciendo, pero más adelante te voy a explicar por qué Dios va a guardar a la iglesia. Más adelantito te voy a explicar más a profundidad este versículo. Te voy a leer el otro texto, Primera de Tesalonicenses. Ok.
¿Sabes por qué mi amigo Hugo Albornoz no quiere darte a torcer la mano? Por la soberbia que tú tienes, por el orgullo que tú tienes. Porque si fueras una persona humilde, recibiría los consejos de la palabra. Pero bien dice la Biblia que el sabio, entre más se le aconseja, más sabio se vuelve. Pero el necio no se puede aconsejar. Vamos a ver. Por aquí tenía ese texto. Capítulo 1, versículo 10. Este es Salmos 1:9, si no es 1:10. Ok. 1:10. Pero vamos a leer ese capítulo de la Biblia. Y esperar de los cielos a su Hijo, que es Cristo, al cual resucitó de los muertos Jesús, quien nos librará. Escucha, animal irracional. Nos librará de la ira venidera. ¿Qué le está diciendo Pablo nuevamente? Nos librará. Y librará, librar significa igual a guardar. Escucha, animal irracional. Está fácil la palabra. ¿Por qué no quieres entender? No está diciendo Dios que nos va a sacar de la ira que viene. Está diciendo que nos va a librar. Yo creo que tú has estudiado un poquito más que yo, y eso no lo vamos a negar. Pero sabes, amigo Hugo Albornoz y Diego Siga, por ahí vamos, sabías perfectamente que todo lo que es, todos los salmos se le llaman, a todos los salmos se le llaman, se me ve esta palabrita, a ver hermano, si alguien me ayuda. Ándale, ahí estamos, gracias hermano. Todos los salmos, buen maestro de la Biblia, escatólogo, cristólogo, como usted le quiera llamar, sabe perfectamente que todos los salmos son mesiánicos. ¿Por qué se le llama mesiánico a los salmos? Porque todos los salmos hablan y señalan y apuntan al Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Y sabías que la mayor parte de salmos son escatólogos? ¿Sabías que la mayor parte de los salmos son escatólogos? O sea, te hablan del futuro. Ahora entiendes por qué el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ojo, Él te librará. Escucha bien, animal, animal irracional. Él te librará. ¿De quién? De la peste destructora, del león. De todo te librará. Pero cuando Dios nos va a librar, cuando seamos un pueblo recto, un pueblo íntegro, un pueblo que no se haga con el mundo ni con los demonios. Ya, esto está sabroso. Y me llama la atención que dice el Señor Hugo que no hay ni un versículo en el Nuevo Testamento donde lo argumente. Qué raro, ¿estás ciego, amigo? ¿Estás muerto? ¿Qué te pasa? Bueno, ojalá y esta palabra te despierte. Entonces, no solo eso, tenemos otro texto más, que son los que ellos me enviaron para decir que la iglesia no va a estar en los tiempos de tribulación. Isaías capítulo 26 y su versículo 20, pues lo vamos a leer. Vamos a hacer el favor a los muchachos de leer este precioso texto de la Biblia. Capítulo 26 y su versículo 20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. No está diciendo entra al cielo. ¿Estás oyendo, ignorante? Entra a tus aposentos. ¿Qué es un aposento? Es un cuarto, no es el cielo. Si Isaías hubiera dicho: anda, pueblo mío, métete al cielo, ya la tienes hecha, Albornoz. Pero no está diciendo métete al cielo. Está diciendo enciérrate en tus aposentos. ¿Y qué es un aposento? Es un cuarto. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra a ti tus puertas. Escóndete un poquito escóndete, por un momento en tanto que pasa la indignación. Aleluya. Ay, ay, ay. Este capítulo de Isaías lo podemos argumentar más con Mateo capítulo 24,
Mateo capítulo 24 lo podemos argumentar mejor este texto. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 24 y versículo 16, cuando Cristo dijo que corran, escapen, escóndanse. Jesús le está diciendo al pueblo que escape. Entonces aquí podríamos tomar este texto para decir que nos escondamos, que nos guardemos un poquito mientras pasa la indignación. Pastor Carlos Rivas, arrepentite de tu pecado doctrinal. Y te voy a recordar, Pastor Carlos Rivas, unas palabras. Estuvimos hablando contigo. Me dijiste que tú no te ibas a retractar de predicar, de dar esa enseñanza. Y que si Dios te volaba al infierno por decir, escúchame, Pastor Carlos Rivas, por decir que la iglesia, o por enseñar que la iglesia iba a pasar la gran tribulación y que iba a conocer al anticristo, si eran falsas tus palabras, tú me dijiste, si Dios me vuela al infierno, que me tire al infierno. Has pecado contra la doctrina verdadera. Primer punto, has pecado contra la doctrina de mi Dios. Primero, pecaste contra la doctrina de mi Dios. Segundo, has pecado y has insultado a los predicadores que anunciamos la sana doctrina, de decirles que son estupideces las que hablábamos. Todos los pastores que decimos que la iglesia no va a entrar, no va a pasar la gran tribulación ni va a conocer al anticristo. Has pecado. Vuelvo a repetirte, Carlos Rivas. Estás a tiempo que enmendes tus falsedades.